Hola, ¿qué tal? De nuevo, buenas tardes. Eh, mi nombre es Yolanda Cervantes Espinosa. Soy integrante del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación por el bienio 2021-2023. Les doy la más cordial bienvenida a la segunda sesión de esta quinta y última jornada de la segunda edición del Congreso Internacional Semana de la Traducción 2022. Este día tengo el honor de presentar a... Eric Schwartz, quien nos va a presentar la ponencia titulada Avify Reader para Domis, la conversión de PDFs y la digitalización de los diccionarios. Eh, leo rápidamente su semblanza. Es traductor certificado por la ATA para traducciones del español al inglés. Es traductor oficial reconocido por la Cancillería colombiana y egresado del programa de certificado de traducción en New York University, en Wayu es Estados Unidos y radica en, Bo en Bogotá, Colombia, donde vive desde hace más de 15 años. Les pedimos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados. Ya saben que en el transcurso de la sesión pueden ir escribiendo sus preguntas y comentarios en el chat para que cuando termine su disertación pueda el ponente responderlas. Bueno, sin más que agregar, cedo la palabra a Eric Schwartz. Muchas gracias por estar aquí. Eh, listo, muchas gracias eh, al Colegio Mexicano por invitarme. Saludos desde Bogotá, Colombia. Entonces, eh, este taller se trata de dos usos del programa Abbey Fine Reader, que es un programa que hace la conversión de PDFs a Word o realmente a cualquier formato que se quiera, ¿no? Reconoce eh, el, el texto en el PDF. Y uno puede ajustar eh, ese texto, corregirlo y vamos a ver por qué es útil. Eh, yo lo uso y voy a mostrar su uso eh, para dos cosas, para la traducción misma y una cosa al final que me gusta mucho eh, es la conversión, la digitalización de mis diccionarios para facilitar la búsqueda. Eh, entonces, el taller va a tener tres partes, eh, un breve repaso por Abby Fine Reader, eh, luego... Qué hacer con el documento Word que hemos exportado, cómo limpiarlo para la traducción, para usar en la herramienta CAT, eh, y por último eh, lo de los diccionarios. Eh, yo soy, no, no soy experto, experto, yo soy autodidacta en esto, eh, pero espero poder compartir un poco los, los trucos que he aprendido. Comento también antes de empezar que el programa, eh, el programa no, es, no es barato. El programa eh, vale 117 dólares al año, acabo de ver. Eh, hay una versión que no se paga por año, que es el que tengo yo. Eh, no sé si se consiga todavía. Eh, igual, al menos, para usarlo para la digitalización de los diccionarios. Creo que vale la, la pena. Um, y por lo que entiendo es de las mejores herramientas que hay para uh, la UCR y la conversión de PDFs. Entonces, empiezo con la conversión de los PDFs. Si me ven mirar al lado es porque um, tengo la pantalla aparte aquí. Um, ¿Por qué lo usamos para convertir los PDFs? Porque hace mucho más fácil reproducir todo el formato del documento. Eh, cuando uno tiene un PDF eh, como que se ha exportado directamente desde Word, hay otras formas de hacerlo, se puede guardar como, como Word, eh, pero sobre todo para PDFs que son escaneados, eh, lo facilita y nos da mucho control para que nosotros, nosotros mismos decidamos eh, qué queremos y cómo queremos manejar. Word facilita reproducir eh, las tablas, eh, los números en particular. Eh, si les ha tocado una tabla con un montón de números, eh, lo, lo maneja súper bien, sobre todo si no es escaneado, uno no tiene que ingresarlo, eh, copiarlo uno por uno, revisarlo. Eh, facilita hacer el conteo de palabras de PDFs para hacer una cotización rápida. Eh, y usar lo que hagamos en, en la herramienta CAT, que es lo que más me parece que vale, vale la pena. Entonces, eh, les voy a ir mostrando un poco, como digo, eh, rápido, el, el programa tiene muchas cosas que se aprende sobre la marcha, eh, pero esto, si, si están, me dicen si no están viendo mi pantalla, ahí deben estar viendo eh, el, el archivo eh, que es Abifine Reader. Eh, Ah, antes, eh, qué pena, voy a mostrar, eh, digamos, esto vamos a ver la conversión de este PDF, ¿sí? Hice un PDF que, que, de hecho, es tres, que, como ven, eh, muy difícil, eh, o sea, para hacer la traducción, habría que hacerlo fuera de la herramienta CAD, ¿sí? Tenemos un eh, montón de texto. Eh, entonces, lo que hice de antemano fue importarlo, eh, arrastrar y soltar al programa que tiene eh, estas cuatro partes. Aquí tenemos arriba eh, los menús, eh, aquí a la izquierda cada página, entonces si quiero salto a la página 3, me cambia lo demás, ¿sí? pero voy a empezar la página 1. Eh, aquí abajo me lo muestra tal como si, si lo abriera en un programa eh, lector de PDF, así que eso sirve. Eh, si hay un PDF que es muy difícil de descifrar, eh, le hago un zoom <laughs> eh, sobre una palabra para corregirlo aquí mismo en el programa. Eh, y aquí, eh, muy interesante, es eh, o sea, lo más útil de, de principio. Es como ha importado y cómo ha hecho la conversión eh, inicial el programa de STF que vimos. Vemos aquí, salvo un poco, eh, está toda la página, está en una serie de cuadros verdes y rojos. Los rojos son eh, texto o objetos que ha reconocido como una imagen. El verde es lo que ha reconocido como texto podemos eh, modificar aquí de antemano, eh, pero eso quizás lo, lo vemos después. De, de entrada, reconoció este texto, 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 eh, así. Entonces, eso es este cuadro acá. Eh, mientras que aquí, a la derecha, me va mostrando, yo lo tengo en un formato muy sencillo, solo texto, eh, me va mostrando qué ha leído, ¿sí? ¿Qué es lo que ha... Eh, convertió a texto para que yo haga unos ajustes. Y muy útil, me marca en azul eh, lo que cree que puede ser equivocado. Entonces, por ejemplo, eh, tengo aquí la. Ups, un eh, poco demasiado. Dice Ley 787. El programa resaltó el 8 como si fue quizás un error. Eh, quiero ver si es error o no. Lo que puedo hacer es el cursor, lo toco aquí eh, y... Sí, eh, en otros momentos se, se muestra mejor. Me muestra este cuadro aquí azul. O sea, yo he tocado 787, ¿sí? Eh, y me señala dónde está aquí. Entonces veo, ah, eso parece que sí dice 8. O sea, eso no es un error. También lo puedo ver con más detalle aquí abajo. ¿Sí? Um, entonces, eh, ahí puedo ir haciendo unos ajustes iniciales. Ese es el reconocimiento inicial que hizo del texto. Um, a ver si hay un error aquí. O sea, por ejemplo... Eh, ah, sí, eso sí lo reconoció como error. Eh, dice presentado per el tal cosa. Eh, hago clic sobre eso. Veo aquí que no es per, sino por. Entonces, antes de exportarlo para usar en mi herramienta CAT, lo modifico ahí. O sea, todo esto? Lo puedo eh, agregar un punto, puedo poner otro espacio si quiero, etcétera. Eso, la página 1, ahora... Vamos a ver un poco más en detalle cómo se maneja esta parte de acá en la página 2, que tenemos... Um, a ver. Tenemos otro PDF que puse acá. Muestra esto en rojo, o sea, lo muestra como imagen, ¿sí? Um, muestra todo esto verde como texto, pero veo aquí una cosa rara, ¿sí? Veo que hay... Eh, donde está mi cursor hay un cuadro de texto luego otro cuadro de texto luego este texto aquí este último artículo segundo lo reconoció como como imagen está en rojo como imagen eh, porque lo juntó con todos estos sellos estos sellos en la práctica tendré que simplemente traducir directamente eh, o si me conviene entrarlo al catul eh, puedo eh, Ponerlo en español, a veces me, me gusta más. <laughs> eh, yo traduzco del, del español al inglés. Eh, ponerlo en español eh, manualmente. Pero digamos, lo quito. Entonces selecciono ese rojo, ¿sí? eh, lo borro, se fue. Este también lo puedo, este texto aquí, eh, en texto lo borro y puedo modificar. Este cuadro, o sea, te, todo esto lo ha reconocido en verde, lo que está en blanco no lo ha reconocido, no está reflejado aquí a la derecha. Jalo esto hacia abajo, ¿sí? Para que incluya todo eso. Puedo hacer otras cosas, por ejemplo, esto, eh, si hago clic en eso, veo que no lo capto, no lo capto, <laughs> eh, lo, lo me dio esto, ¿no? Entonces puedo hacer dos cosas, puedo borrarlo acá. Eh, o puedo borrarlo desde aquí en este cuadro y desaparece, ¿si ¿sí ven? Ya no está ese texto aquí. Eh, entonces, hice, si recuerdan, hice eh, que este cuadro eh, tapara, o sea, cubriera todo el texto. Necesito ahora que vuelva a reconocer la página, que vuelva a analizar esta página para darme el texto. Entonces, voy aquí arriba, eh, dice Recognize Page, ¿sí? Eh, hago clic, toma un momento y vuelve a reconocer la página, hacer conversión, digamos, a texto, eh, incluyendo todo esto. Ya está en verde, ya vemos que se reconoció. Entonces, puedo, si quiero, ver en la parte a la derecha eh, lo que reconoció. Esto, por ejemplo un error, ¿sí? Entonces, lo puedo borrar, ¿sí? Eh, y lo voy revisando, revisando. Eh, esto, por ejemplo, lo que mencioné, eh, en el marco, lo marco en azul porque cree que después, cree, detecta que puede haber un, un error ahí. Eh, entonces, hago clic, dice AE. Yo ya sé por contexto que será D, pero digo Hago clic ahí y me muestra aquí abajo, efectivamente es D. Lo corrijo, sí. Entonces así voy haciendo eso, etcétera. Todo esto está mal. <laughs> si ven acá X, eh, porque lo, lo tomó como texto, un poco de imagen, lo resalto, lo borro. Sí. Eh, voy a pasar ahora, saben, yo no sé. <laughs> Momento. No sé cómo veo el chat mientras hago eso por si me, me hacen... Ah, sí, ok. <laughs> eh, sí, voy a... Pues, yo no sé si eh, el Colegio Mexicano lo hace, pero sí yo puedo compartir las diapositivas. Eh, eh, y si lo puedo poner en forma de presentación, ahorita lo, lo hago, sí, cuando vuelvo eh, Entonces, voy a la página 3, aquí. La página 3 puse un, una tabla. Está en azul acá. Eh, está en azul porque lo reconoce como tabla. Verde es texto, rojo es imagen, azul es tabla. Eh, aquí puedo eh, hacer si quiero, o sea, no, no entro mucho allá, pero puedo, por ejemplo, si esta línea sobra, eh, lo puedo borrar, puedo agregar eh, líneas. Luego se, se hace el análisis eh, y el reconocimiento nuevamente, pero no hace falta en este caso. Entonces, a, aquí, de ante, de, antes de mirar a la derecha, eh, con una tabla también eh, se puede asegurar que refleja la estructura de tabla que yo mismo quiero que tenga. Eh, esto es eh, muy, muy útil, para mí es muy útil, después hay que ajustarlo en Word, pero ahorra mucho, mucho tiempo, es mucho más fácil que recrear de cero una, una tabla en Word por una traducción. Lo capto bien, eh, parece, entonces lo puedo ir a revisar aquí. Um, ah, um, sí, verde texto, rojo imagen, azul tabla. Um, el nombre del programa es AB Fine Reader. A-B-B, -B, eh, lo pongo acá en el chat. Fine Reader, eh, Para la conversión de PDF a, a texto. Eh, entonces, sí, tengo que ir viendo el, el chat. Eh, ya revisé que aquí eh, la, la tabla está bien. Puedo mirar aquí a la derecha los detalles e ir haciendo ajustes. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, acá dice, estaba en una letra muy clara, 4 asterisco 1, lo, lo voy a borrar. Eso es un error. ¿sí? Todo eso lo puedo hacer después de exportar, pero es más fácil aquí, eh, me parece. Eh, también veo que dice ministerio, eso eh, es un enter, ¿sí? aquí nos muestra el enter. Ministerio, hago suma ahí. Esto nos muestra Ministerio Enter de Salud. Queremos que haga un solo segmento en la, en la herramienta CAT, eh, Ministerio de Salud. Entonces, este Enter lo voy a borrar. ¿sí? Y también hay un punto. ¿sí? Entonces, borro el punto, hago espacio. Eh, eso es, representa un espacio y ya tenemos Ministerio de Salud. Eh, según la calidad, o sea, si es una, un PDF que se ha exportado directamente desde Word, esto sale en, muy rápido, muy, muy fácil, sin ningún problema. Eh, yo estoy viendo ahora, es un, una cosa de configuración, eh, los caracteres, creo eh, que se llaman eh, caracteres invisibles, porque lo hago clic aquí abajo. Si ¿sí? se ven aquí abajo, hago clic aquí y me muestra o me, de, me deja de mostrar. Eh, los espacios, los enter, etcétera. Entonces, aquí tengo este cuadro, pues ir revisando, plazo de contratación, dice, con un espacio después de plus, de D, quiero uno solo, borro el enter, hago un espacio, ¿sí? Uno solo, plazo de contratación, ¿sí? Y etc. Iría ahí revisando todo eso. Eh, eh, si notan, tiene la negrilla, eh, tiene cursiva también. Eh, eh, sí, Abby, creo que sí tiene dos Js. ¿Alguien escri eh, escri eh, escribieron con una J? Creo que son dos Js. Eh, Abby, eh, viendo el, el chat. Entonces... Lo que he hecho hasta ahora es ajustar los errores en la, la conversión, en lo que detecto el programa, aquí mismo en el programa. ¿sí? Aquí otra cosa, por ejemplo, eh, detecto en azul esto que es un eh, eh, XAA, entonces voy borrando eso. ¿sí? Eh, Ahora tengo que exportarlo. Eh, lo que yo quiero exportarlo es, es a Word. Sí, y ahí tengo varias opciones eh, para exportarlo a Word. Eh, y ahora vuelvo. Eh, vuelvo a la presentación. Presentación. Eh, tengo varias opciones para la exportación. Eh, y van en orden entre el primero, eh, que es. Que es mm, bueno, vamos a ver, vamos en orden de, de cambio. El primero, eh, lo tengo en inglés, lo hago en inglés, es exact copy. Eso mantiene el formato exacto del original, eh, pero es casi imposible modificarlo el, el texto eh, y el formato. Entonces, no nos sirve mucho. Puedes salir un momento para mostrarles. Copy. Si lo exporto así, eh, me sale así, se ve, se ve muy lindo, maravilloso, eh, pero eh, son cuadros de texto, eh, eso no me sirve mucho para mi herramienta CAT, eh, ni para hacer la traducción aquí mismo. Eh, sí, entonces, eh, esa es una opción. Un momento. La otra opción es Editable Copy, eh, que produce un documento que casi eh, mantiene el formato original, pero es un poco más fácil de editar. <laughs> Luego sigue Formatted Text, que mantiene eh, fuentes, tamaño de fuente, eh, o sea, mantiene eh, menos formato que el, el anterior, pero es eh, aún más fácil editarlo. <laughs> eh, y el que yo prefiero usar es el último, Plain Text. Mantiene muy poco formato, pero me saca un Word limpio que yo mismo puedo mantener, yo puedo controlar y decir cómo quiero eh, que ser formato y yo mismo hago los ajustes. Eh, porque obviamente cuando hacemos la traducción se, se amplía texto, se recorta texto y eso hace que se descuadra, descuadra todo. Eh, entonces... Lo que les voy a mostrar es la opción Plain Text, eh, exportándolo así. Entonces, vamos a volver al. Eh, sí, va, volvemos aquí eh, al programa. Eh, aquí tengo esta opción a la derecha arriba. Eh, save. Eh, puedo. Eh, guardar como PDF, después vemos como, como Excel, muchas opciones. ¿sí? Lo que hizo fue la, la conversión de texto y yo decido que quiero que salga en, eh, en Word. Eh, puedo, eh, de ahí selecciono aquí si quiero las opciones que les mostré, exact copy, yo seleccioné plain text eh, y le doy en save. ¿sí? Eh, and, sí. Entonces, save um, y me saca este documento. Antes de mirar un poco cómo modificamos este documento, eh, ya después de haber visto los tipos de formato que hay, eh, voy a pasar a eh, una cosa más de mi presentación, que son opciones dentro del programa. Pienso que es más fácil después de verlo, ver cómo son estas opciones. Plain text. Sí, plain text es el, el más fácil. Eh, entonces, eh, varias opciones. Por uno, después les, les muestro dónde es, pero aquí eh, en la presentación ven. Eh, puedo escoger qué idiomas detecta por defecto. Eh, yo tengo español porque yo siempre estoy importando PDFs en español. Eso facilita y mejora la calidad de la conversión porque usa, creo, un diccionario eh, español. Eh, facilita, o sea, hace se más precisa la detección de, de palabras eh, erradas. Eh, Puedo seleccionar si mantengo imágenes o no cuando exporto. Yo lo exporté porque no quiero imágenes. Eh, si hay una imagen, lo que yo hago es poner entre eh, como descripción de la imagen o algo así, pero se puede decir si lo mantengo, si no lo mantengo cuando lo exporto. Eh, puedo escoger la fuente. Esto es un, una cosa muy útil, eh, que supongo que aplica para otros programas pa parecidos también. Yo uso la fuente consolas eh, porque si no, eh, la cero y la o mayúscula eh, son como idénticos <laughs> eh, y es muy difícil hacer. Y, y es justo el tipo de cosa que el programa se, se equivoca eh, en. Eh, en esa, distinguiendo entre esas cosas. Con la fuente y consolas eh, es muy fácil eh, distinguir porque la, la cero tiene una línea una raya en medio o así. Eh, puedo escoger si mantengo negrilla, cursiva, eh, subrayado, etcétera eh, Si mantiene pies de página, eh, si lo que yo vi del azul donde resalta, eh, caracteres eh, que quizás son errados, eh, se puede mantener eso en la exportación al Word también. Entonces ahora les muestro brevemente, porque pues más cosas de taller, eh, cómo se hace acá eh, esas herramientas. Vamos arriba eh, a Tools, vamos Options, sí, Tools, Options, y una serie de, de, de categorías, digamos. Eh, general Image Processing. Voy mostrándoles algunas de las más útiles. Aquí, para algo que vamos a ver después, muy útil: eh, Split Facing Pages. Eh, recuerden, para el diccionario, eso quiere decir que si eh, tengo un PDF con eh, dos páginas sobre digamos, la misma página del PDF, o sea, eh, si escaneo una, bueno, para mostrarles de una vez, eh, aquí, por ejemplo, eh, tengo dos páginas sobre una página del PDF, el programa me lo divide automáticamente, ¿sí? O sea, reconoce esto es una página y reconoce esta es otra página, ¿sí? Entonces, esa es una opción que es bueno seleccionar, Split Facing Pages. Eh, aquí, Languages. Eh, tengo seleccionado por defecto el, el español eh, como el idioma por defecto. Eh, eso no, no uso tanto. Eh, aquí, Format Settings. Eh, yo aquí estoy a la izquierda, docx, ¿sí? Es, o sea, estoy escogiendo las opciones para cuando exporto a, a Word, ¿sí? Eh, y aquí, Document Layout, Plain Text, puedo escoger las opciones para cada tipo de exportación, o sea, algunas opciones si quiero exportar a Exact Copy, ¿sí? En, en Exact Copy eh, tengo así. Eh, y otras eh, opciones con plain text. Eh, entonces, voy a ver plain text. Y aquí es donde escojo si eh, eh, guardo o quito negrilla cursiva subrayado. Cuando lo exporto, eh, si mantengo o no salto de página. Yo no lo mantengo porque después me gusta o sea, manejar eso yo solo. Es otro ejemplo de de controlar yo eh, cómo, cómo manejo el Word, eh, si dejo las... Eh, eh, las páginas, las, ¿cómo se llama? ¿La paginación. Eh, las, las páginas, número de página, eh, etcétera, o no. ¿Sí? Entonces, ah, y aquí, si quiero o no eh, que me resalte en azul esto que cree que pueden ser errores, ¿sí? Entonces, esas son algunas opciones eh, de, eh, del programa. Y aquí, Areas and Text, es donde escojo eh, la fuente, que yo tengo consolas. Como les digo, que facilita mucho distinguir entre la cero, la U mayúscula, etc. ¿Sí? Entonces, esas son nuevamente lo que les mostré aquí: esas opciones de Find Reader. ¿Sí? Ahora la próxima parte eh, que puede aplicar, así si han hecho la conversión con eh, Abby Fine Reader o con otro, otro programa, es ya tenemos este documento eh, en Word. Cómo lo, ¿Cómo lo ajustamos aún más para que nos sirva para la herramienta CAT? sí? Eh, para que refleje el formato de PDF. Eh, eh, antes de hacer la traducción en vez de ajustarlo después. Eh, es, es un poco el objetivo, eh, así a, ahorrar tiempo. Eh, eh, entonces, ah, y digo que algunas de estas ideas eh, sí. agradezco mucho al traductor Gerardo eh, Azar. Duro eh, de la ATI de Argentina, que justo hoy, eh, estas semanas, estoy tomando eh, un taller muy bueno con él, eh, con la ATI, la eh, Asociación Argentina, eh, y quizás se repita y lo, lo recomiendo. Así que esta parte, algunas ideas eh, sí aprendí de él. Eh, entonces, algunas cosas que queremos hacer en ese Word, porque vemos que apenas salgo un momento. Eh, si recuerdan, yo exporté y tengo este Word mmm, que está bien, está bien, eh, pero un poco feo todavía. No, no refleja eh, para nada eh, como yo quiero que, que aparezca, ¿sí? Eh, entonces, eh, algunas de las cosas que... Ups, qué pena? ¿dónde es? Eh, qué pena, qué pena. Sí. Algunos de los ajustes eh, que podemos hacer en Word, podemos hacer de forma automática eh, con un macro. Yo no les voy a mostrar en detalle los macros, eso se ve, se ve en Internet, pero después les muestro cómo, cómo se hace. Así que estas eh, primeras que les voy a mostrar se pueden incorporar en un macro, eh, que es una serie de pasos que se hace automáticamente con un solo clic para hacerlo muy rápido en Word, ¿sí? Eh, primero se los muestro uno por uno, algunos manual. ¿Qué son? Por ejemplo, reemplazar dos espacios por uno. Eh, siempre es cansón eh, acá dos espacios en vez de uno, eh, reemplazando eh, en todo el documento, eh, sí, se arregla eso. También a veces la conversión mete tabulaciones eh, donde no hace falta y lo reemplazamos por un espacio, ¿sí? Eh, también podemos reemplazar los saltos de página y eh, eh, saltos de sección por un, un enter, ¿sí? Eh, y podemos cambiar los márgenes al margen que queramos. Acá miremos esos primero. Eh, entonces, aquí está el documento que hice, ¿sí? Eh, los márgenes, Bastante fácil, sí. Layout, márgenes, eh, pueden escoger normal. Si es un PF con mucho, aquí nuevamente soy yo que escojo como lo quiero hacer. Si es un PF eh, con, con tablas y letra chiquita, que quiero facilitar que es entre todo, escojo eh, eh, narrow. Eh, eso por un lado. Eh, por otro lado, buscar reemplazar, básico de Word. O sea, muy básico es espacio, espacio, reemplazar un espacio, replace all, ya. Oh, no había. Okay. Eh, otro interesante es eh, more. Y hay varias cosas aquí que podemos hacer. Eh, el cursor aquí en qué es lo que estoy encontrando. Digamos que hay una tabulación. Eh, o sea, la exportación no tiene que poner tabulación. Yo, yo, yo puedo ponerlo después. Entonces, puedo ir abajo, special. Eh, busco. Estoy buscando. <laughs> tabulación. ¿sí? Aquí arriba. Tabulación. Escojo. ¿sí? O sea, eh, special abajo y aquí tabulación. Y me pone esto. Eso se, se encuentra en Internet también. Eh, yo me enteré de eso que se puede poner aquí ayer en el taller de lati. <laughs> lo que yo hacía antes era poner este triangulito y T, ¿sí? Eh, busca eh, reemplazar por un espacio, ¿sí? Replace all. Ah, y reemplazó cuatro tabulaciones que no hacían falta con un espacio, ¿sí? Eh, aquí puedo hacer también eh, salto de sección, ¿sí? reemplazo la sal, el salto de sección por eh, un enter, ¿sí? Per, eh, special, per, creo que es este, <laughs> eh, paragraph mark, ¿sí? eh, Si hay salto de sección eh, que, que no me sirve para la traducción, lo reemplazo acá. Oh, no había, ¿sí? Entonces, hay varias cosas que podemos ir eh, haciendo. Eh, y que podemos esto incorporar, porque son cosas que suelen presentarse en la conversión, eh, en, el, en el macro. Entonces, ¿qué va a salir de eso? Ya. Yeah. Eh, otras cosas que podemos hacer eh, para limpiar el, el Word. Podemos entrar a opciones de párrafo, eh, donde queremos... Eh, que tenga alineación izquierda, texto independiente. Ahorita les muestro esto, pero para que vean acá, eh, sin sangría, quitar todas las tabulaciones. Eh, puedo entrar a fuente, poner eh, el tipo que quiero de fuente, el tamaño, eh, posición normal, escala 100%, espaciado normal. Esto <laughs> estaba en, en la presentación que les... Por mí les puedo compartir después. Eh, puedo quitar el tachado, superíndice, eh, subíndice, que ahora les muestro. Eh, puedo quitar el subrayado, si quiero. Eh, creo que yo tengo configurado para quitar el subrayado, porque a veces Abbey Fine Reader pone subrayado donde no hace, no hace falta. Eh, puedo poner opciones de interlineado, eh, eh, espacio después de párrafo, etcétera Entonces, vemos eso. En el documento voy a seleccionar todo. Eh, voy a párrafo. Entonces puedo poner aquí izquierda, alineación izquierda, eh, body text, creo que eso es un texto independiente en español. Eh, y esto eh, no agregar espacio entre párrafos del mismo estilo. Hacer o sea, todo lo que yo quiera para la configuración lo, en general de un documento lo pongo acá con todo seleccionado eh, <coughs> espaciado sencillo eh, eh, sí sangría especial ninguna pongo cero eh, ups, pff, no sé si ah no puse entrar bueno eh, ahí como les les mostré sí eh, entonces, a ver. ¿Qué hice? Sí. Entonces, nuevamente, selecciono aquí y entro a, a párrafo y escojo, eh, hago los ajustes que yo quiera. ¿sí? Um, entonces, alineación izquierda, eh, sencillo. Mm. Eh, creo que es un texto independiente en español. No sé si se estaba compartiendo mi pantalla en esta parte. Um, y hago OK. Pero antes, hago OK. Bueno, eh, antes de eso, mmm, también muy útil: eh, párrafo tabulación. ¿sí? Um, y, ¿sí? no, no sé si eso fue demasiado rápido: párrafo tabulación. Y eh, puedo hacer esto, clear all, eh, quitar todas las tabulaciones. ¿Sí? Clear all. Ok, ya les digo por qué. Eh, porque a veces eh, el AVI me, me saca con eh, tabulaciones de estos, que ni sé cómo, cómo se llaman bien, eh, aquí arriba, adicionales a los que son por defecto. Eh, y no me sirven, me, me, me impiden el eh, formato del, del, del texto, así que lo quito, ¿sí? Eh, eso, todo lo que yo quiera que se haga siempre el documento en fuente y párrafo y uno mismo eh, busca lo que le, le conviene o no. Eh, opciones de interlineado, eh, por ejemplo... Yo lo tengo aquí. Eh, eh, puedo quitar espacio antes del párrafo, eh, poner sencillo, etcétera. ¿sí? Entonces, eso. Lo que puedo hacer es, para que esto sea automatizado, lo que les acabo de mostrar es un macro. Por tiempo, no les muestro cómo hacer el macro, pero eso está en, en, en internet. Eh, una, una serie de pasos que uno hace con un solo clic, ¿sí? Para hacerlo, brevemente, eh, voy aquí a View, arriba. Eh, no sé por qué está en View. <laughs> voy a, a Macros, ¿sí? View, Macros. Record, Macro, ¿sí? Eh, le pongo el nombre, OCR, ¿sí? Eh, ok, y voy haciendo uno tras otro eh, todos los, los pasos que yo quiera que siempre se haga con todos los documentos que yo exporte desde ABI Fine Reader, ¿sí? Todos estos ajustes que quiero que se haga de forma automática, ¿sí? Entonces, eh, no lo voy a hacer ahora, sino voy atrás, atrás, atrás. Es aquí como nos exportó el, el archivo. Para que vean cómo es con el macro que yo hice, lo tengo aquí en, eh, acceso fácil arriba a la izquierda, sí, esa, ese copito de, de nieve. Eh, hago clic ahí. Eh, do I want to continue searching from beginning? Yes. Y pues lo puso en un formato mucho más manejable, sí. Todavía faltan ajustes pero eh, en vez de hacer cada cosa con un clic, hice todos los ajustes que siempre quiera usar. Eh, entonces, ahora hay cosas que, no, que yo no sé hacer de forma automatizada, eh, que tenemos que hacer con cada documento que les muestro aquí. Eh, eh, por un lado, lo que les mostré en FineReader Reader, habilitar que se muestren... Eh, marcas de párrafo, eh, formato invisible eh, para quitar, eh, por ejemplo, saltos de línea que, que no deben estar ahí. Eh, a ver si encuentro un ejemplo en el documento después. Eh, tablas, autoajustar a la ventana. Vamos a ver eso. Eh, si hay muchos errores que yo reconozco, por, por ejemplo, por algún motivo, eh, eh, pone como... Ups, Um, signo de admiración hacia abajo en vez de L y, y tengo muchos que son así, eh, signo de admiración o S, hago buscar reemplazar eh, por los, ¿sí? Eh, ese tipo de cosa. Eh, ese tipo de cosa en que se, se puede equivocar el Find Reader. Um, entonces, para mostrar aquí en el, en el programa um, a ver. Home Aquí, esto acá para ver eh, los caracteres eh, escondidos, invisibles. Eh, a ver si hay uno que sobre. Eh, bueno, como lo que vimos en la tabla antes. Hmm. No, bueno, está bien. Pero digamos, lo que solemos ver es eso. ¿sí? Esto aquí. Eh, eh, aplicación e interpretación de presente reglamento pone un, un enter ahí que no debe estar pues lo quito ¿sí? en esta última revisión la tabla suele estar como está aquí demasiado ancha ¿sí? es otra cosa que podemos hacer eh, selecciono aquí toda la tabla clic derecho y aquí nos recuerdo cómo es en español auto fit to window ¿Sí? Autofit. Clic derecho a la tabla. Autofit. Autofit to window. Y ya. ¿Sí? Lo, lo, lo ajustó a los márgenes establecidos. Y después tendré que modificar un poco más la tabla. Por último, lo que yo hago que, que es bastante obvio, ¿no? Eh, pongo eh, ahí uno al lado del otro. El eh, PDF. Con, con el Word y desde el principio, eh, a ver. desde el principio lo voy eh, poniendo, o sea, comparando cosas que, que sobraron aquí, o sea, que no salieron aquí. Hago las tablas, etcétera, para meterlo y que refleje lo más eh, posible el, el documento eh, PDF desde antes de meterlo a la herramienta CAT. O sea, obviamente algunas cosas como los, los sellos al final se pueden hacer después, pero eh, ir asegurando que no se ha perdido ningún texto, eh, etc. Yo personalmente lo miro así <laughs> eh, uno encima del otro. Eh, entonces, eh, y luego, pues uno lo mete a su herramienta CAT eh, eh, con las ventajas que eso implica. Entonces eso es, creo, en su momento. Eh, todo de esa parte me queda la última parte eh, de la digitalización de los diccionarios con el mismo programa. Eh, yo busqué, eh, esto lo, lo empecé a hacer porque busqué versiones. Digitales de los diccionarios que yo uso, que son muchos, muy superiores a los recursos en línea, no encontré eh, y me parecía increíble. <laughs> o sea, que todo digital y yo tenga que ir buscando por un diccionario, hoja por hoja, eh, de un chat. Eh, ah, sí, yo, yo ya resolví la duda. Bueno, eh, no sé si me haciendo captados, pero en una sola sección. Bueno disculpa si no lo expliqué, eh, y pensé eh, con este programa que, sé, que yo puedo yo mismo digitalizarlo para poder hacer búsquedas como hago búsquedas en internet y ahorra un montón de tiempo eh, y, y mejora la calidad de la traducción porque me, me, en vez de que, o sea, no me da tanta pereza buscar los diccionarios, tengo acceso fácil a los diccionarios. Eh, se puede hacer búsquedas, como vamos a ver, en un solo diccionario o en muchos a la vez, ¿sí? Eh, no es nada de otro mundo, sino eh, vamos, a, vamos viendo cómo, cómo se hace. Eh, eh, mandamos a... O sea, lo que yo hice fue mandar a escanear el diccionario, ¿sí? Eh, y que lo guarden como, como PDF, como un solo PDF, ¿sí? Eh, y cuando lo escanean, eh, pueden escanear... Con ¿sí? el diccionario les muestro... Um, si ¿sí ven mi, mi imagen... Eh, escanearlo así, abierto, ¿sí? Que el scan coja las dos hojas. Um, entonces... Y luego, con Abby Fine Reader, importo el diccionario escaneado. ¿Sí? Entonces, primero les muestro. Eh, a ver. Aquí está mi diccionario que les mostré muest antes, eh, como me lo entregó eh, la, la gente que, que hizo el scan. Un archivo enorme de, oh, en este caso, no tanto, 280. Páginas eh, y está como la, las dos páginas, o sea, aquí, la página 50 y 51, eh, aquí mismo, ¿sí? En, un, en una sola hoja, ¿cómo se llama eso? Una sola hoja de, de PDF, ¿sí? Entonces, este documento, este documento escaneado, lo importo a Appi Fine Reader. Eh, demora mucho, <laughs> mucho en hacer la conversión cuando son diccionarios. Eh, muy grandes, eh, lo, lo, hago, lo hice de, de noche. Eh, entonces, vemos aquí, les eh, hice un pantallazo antes. Ah, aquí es que aquí uno lo ve, ¿sí? Eh, lo, capta, lo capta por defecto bien. Hace una serie de errores, o sea, hay, si, si hay errores de ortografía y cosas así, eh, no coge la, las tildes, pero eso no importa. Esos errores es demasiado trabajo arreglarlas y no no vale la pena. ¿sí? O sea, entonces, lo importante es que lo haya importado, ¿sí? asegurar que esté más o menos bien. Luego, eh, como tenía aquí, voy a exportarlo pero no lo exporto como Word en este caso, eh, aunque podría, hay que exportarlo como Word y hacer búsqueda en el Word, eh, sino como eh, PDF. Eh, ¿Por qué PDF? Porque eh, para mí al menos es más fácil así hacer búsqueda en muchos PDFs al mismo tiempo en vez de hacer búsqueda en muchos Word. ¿sí? Eh, entonces hizo la conversión y lo va a convertir como un PDF, pero un PDF eh, con el texto reconocido, un PDF que, que podemos como seleccionar texto, digamos. Eh, eso en el programa eh, es aquí, ¿sí? eh, si, si, si lo ven, arriba donde dice, teníamos Save y el icono de Word, voy a poner como Save as Searchable PDF Document. Eh, image Only no, no me sirve, o sea, quiero que, que yo pueda buscar, que yo pueda buscar por el texto eh, que yo, de, de que yo hice la, la conversión. sea eh, copy, save the search PDF document. Eso también demora un montón. No hacer cuando están trabajando porque hace muy lento el, el computador. ¿sí? Eh, y eh, tengo acá. Ahora eh, puedo ya tengo eh, el PDF escaneado, eh, o sea el PDF convertido y yo puedo buscar en ese documento como un diccionario normal por orden alfabético, eh, pero también puedo buscar como un archivo digital cualquiera, o sea cu cualquier lugar donde aparece el término, eh, que nos da mucho más contexto y ejemplos de los términos. Eh, entonces veamos. Sí, veamos eh, cómo lo uso yo. A ver, tengo, sí, oops, sí. Para poder hacer eh, búsquedas en varios diccionarios a la vez, tienen que estar en la misma carpeta, sí. Entonces yo tengo aquí solo dos que uso todo el tiempo, eh, West y Jowers. Um, en en una sola carpeta y también tengo otros que uso aquí en otra carpeta el, sí, comerciales por un lado jurídicos por otro etcétera sí uh, entonces abro uno de estos um, como como ven uh, es un PDF ¿sí? esto es el, el resultado de la conversión es un PDF pero un PDF que yo puedo seleccionar o sea se puede buscar en este PDF entonces, yo uso el programa um, de lector de PDF Foxit Phantom PDF. Um. <laughs> no, 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 no vendo los diccionarios, qué pena, no. Um, yo, yo habría preguntado lo mismo, <laughs> pero no. Foxit Phantom PDF, mmm, vale, no sé si 100 dólares ahora o, o algo así. Um. Estaba en 200 mil pesos colombianos hace unos años. Um, entonces, um, en ese programa hago mm, control shift S, f, control shift F, ¿sí? Um, y voy a hacer eh, una búsqueda, ¿sí? Puedo buscar aquí solo en ese documento o todos los PDFs en eh, este, esta carpeta, ¿sí? Entonces pongo la palabra aquí. Puedo, por ejemplo, poner, eh, a veces sirve solo palabra completa. Por ejemplo, si tengo, eh, ¿qué sería un, un ejemplo? Bueno, <laughs> palabras que, hacen, que aparecen en otras palabras más largas, pero no. Eh, busco aquí intangible. ¿sí? Entonces, search. Ya está aquí buscando, buscando en el primer diccionario hago clic en este plus y el programa que usen será diferente si no no me demoro mucho en eso eh, eh, y me muestra o sea no solo lo que aparece cuando voy a la i <laughs> de intangible sino cada vez que aparece la palabra intangible puede ser agobiante si hay demasiados ejemplos pero si yo sé que estoy buscando por ejemplo eh, como bienes eh, cosas de bienes intangibles pues yo voy buscando aquí bienes intangibles hago oh, aparece ahí en bienes intangibles eh, hago clic eh, y me, me lleva a esa página del diccionario sí eh, ah veo aquí intangible assets debe tener algo que ver hago clic ups es el mismo <laughs> eh, Um, ah, un poco de contexto. En eh, eh, English, tangible assets are depreciated and intangible assets are amortized. Ah, eso me puede servir, sí. Y hay todos los ejemplos, de eh, o sea, todas las instancias que hay. Eh, aquí otro diccionario en la misma carpeta. Yo mismo he sido cuántas están. Eh, voy aquí abajo, hago clic. intangible uh, property, tangible and intangible property, y me lleva al diccionario de Jowers, um, donde tiene una mención de, de tangible, intangible, ¿sí? Uh, entonces, a ver, sí, uh, creo que eso es todo el, el taller que yo tenía para los usos de Abbey uh, o oh, otro programa parecido eh, para preparar eh, los archivos para la traducción y para digitalizar los diccionarios. Eh, sí, gracias. Foxit Fox Phantom PDF. Entonces, pues no sé si hay preguntas o um, que yo pueda intentar contestar o no. Sí, hay varias preguntas. Muchas gracias, Eric. Ok. Um, la primera dice... Abi tiene integración con Microsoft Word como un add-on. Esa, esa es muy buena pregunta y como dije al principio soy autodidacta y no lo sé, no, nunca lo he intentado. Okay. Eh, esta es, es, es un poco más sencilla. ¿Qué versión de Word tienes? ¿Qué versión nos mostraste? Uh, tengo Windows 10. ¿Qué versión de Word sería? Eh, a ver. Bueno, parece la versión más actual, me imagino. Sí, la versión más actual. De acuerdo. Dice. Sí. cero de 10. de 10, sí. Eh, Acrobat Reader Pro DC tiene una función que se llama indexación. Que sirve tanto para hacer las búsquedas de términos más rápidamente y también para buscar un solo término en varios diccionarios. ¿Avifine Reader tendrá también esta función? Eh, Avifine Reader solo nos sirve, o sea, a ver si entiendo la, la, la pregunta. Avifine Reader solo nos sirve para la, la conversión. Quizás se refiere a Foxit Phantom PDF. Um, que la respuesta es que tampoco sé. <laughs> uh, o sea, sí, sí he usado esa función, pero de, de facet he hecho las búsquedas como estoy haciendo aquí de archivos en una sola carpeta. De acuerdo. Eh, también nos mencionan... Eh, muchas gracias, Eric, por tan valioso taller. Este tipo de habilidades y conocimientos prácticos son de gran utilidad. Muchas gracias, eh, excelente seleccionar, está genial. Gracias por por el taller. La verdad eh, siempre eh, resulta muy útil conocer. Eh, Recursos que para muchos podrían parecerles nuevos, que pueden ahorrar tiempo, ¿no? sobre todo con la cuestión de los, de los archivos en PDF, que, como bien dices, a veces nada más vienen en imagen y complica bastante la, la labor eh, de traducción, sobre todo cuando se utilizan herramientas CAD. Ah, te agradecen mucho, que les ha gustado mucho el programa. Eh, dice, hablaste de macros ah. en Word. ¿Dónde sí, podemos sí. encontrar más información? Una búsqueda en Google, hay, hay mucha información. Sí, no, no sé, yo busqué en Google cómo hacer macro eh, y hay videos, hay todo. Eh, si existen cursos que podamos tomar en línea eh, para dominar la herramienta, seguramente yo soy autodidacta, entonces no, no lo sé. Eh, sí. Bueno, pero eh, investigaremos el que nos comentaste de la H, ¿no? Eh, eh, sí, eso, ese taller es, ha sido más breve hasta ahora de, eh, de Fine Reader, pero sí mucha otra buena información que quizás repita, sí. Eh, al nombre del diccionario que mostré eh, son dos que yo uso mucho. Eh, eh, Thomas West, a ver, pongo aquí los diccionarios que mostré. O sea, pongo lo, los las escritores: Thomas West y Rebecca, no sé si escribo bien, Jowers, son las que usó más eh, sus diccionarios. Eh, sí, creo que no, no veo más preguntas ahí. Sí. Eh, o sea, si les interesa saber los otros que puedo yo recomendar. Aquí eh, uso menos eh, Alcaraz, eh, diccionario jurídico y también tengo el comercial de Cabanellas. Eh, cambio para que sea todo el mundo. Cabanellas, eh, jurídico y comercial. Y eh, uso glosario internacional de Mariana Orellana. Eh, pero mucha información y gusto de cada cada quien de los diccionarios que usan sí. exacto eh, pues no nos queda más que eh, agradecerte muchísimo eh, es, son herramientas que ayudan ayudan bastante a la labor traductora que siempre siempre es bueno conocer no cada vez más recursos investigar también al respecto y, y bueno eh, Eric, pues te, te agradecemos mucho que hayas aceptado la, la invitación del colegio, de tu participación. Eh, fue, fue un honor poder aprender aquí contigo de estas, de estas herramientas y pues la verdad eh, resultan bastante útiles estas aportaciones. Eh, apreciamos mucho que nos hayas concedido el tiempo para eh, poder compartir estos conocimientos no que has, que has adquirido por experiencia propia. Y bueno, eh, hasta, hasta están pidiendo un taller práctico, ¿no? <laughs> eh, bueno, eh, ya, si, sí, si de, en algún momento decides eh, hacer un taller como, como más amplio, eh, con gusto compartiremos <laughs> la información. Bueno, bueno, gracias, sí. um, eh, Muchas gracias por la invitación eh, al Colegio Mexicano, sí. Gracias. <laughs> Pues muchísimas gracias, Eric, y muchas gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a seguir con eh, las dos últimas eh, ponencias que le quedan a este congreso, y pues nos vemos en un par de horas. Gracias, Eric. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.